Los oncólogos podrán decidir con un análisis de sangre el tratamiento más efectivo y adecuado para los pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Con una única muestra de sangre, en lugar de una biopsia de tejido, los médicos podrán obtener más información sobre el tumor, especialmente sobre su biología y genética. El concepto es que antes teníamos que ir para ver cómo estaba un tumor, a obtener una biopsia del tumor, que es una técnica cruenta, una técnica que por otro lado nos permite obtener una parte del tumor, pero no una representatividad de todo el tumor en el organismo. Y ahora con la biopsia líquida, tanto podemos recoger células tumorales como residuos de las células tumorales. El Vall d'Hebron Instituto de Oncología será la primera institución en ofrecer este test pionero, desarrollado por Merck y Sysmex Synostics. Se trata de un avance que forma parte de la conocida como medicina de precisión, en este caso aplicada a los pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Es una cadencia absolutamente evolutiva que nos permitirá realmente monitorizar, ¿no? Ver diferentes tomas en el tiempo de cómo evoluciona la enfermedad. O sea, un enfoque absolutamente revolucionario. No solo el especialista podrá beneficiarse de la llegada a España de la biopsia líquida aplicada al cáncer colorrectal metastásico, sino que la nueva técnica también plantea ventajas para los pacientes. Las ventajas de esta nueva técnica para el paciente son básicamente dos. La primera es la comodidad, puesto que evita que el paciente tenga que entrar en quirófano para tomarle una muestra del tejido tumoral suficientemente representativa. Y la segunda es la rapidez, puesto que los resultados se tienen en 2 o 3 días frente a la semana y pico de promedio que se viene teniendo con la biopsia tradicional. Es decir, el especialista al final podrá decidir más rápidamente el tratamiento personalizado para cada paciente. Está previsto que el test reciba en los próximos meses la aprobación de conformidad europea, de manera que pueda aplicarse a una amplia población de pacientes con cáncer colorrectal metastásico. En la actualidad, el cáncer colorrectal es el más frecuente en España, tanto en hombres como en mujeres. Cada año se diagnostican en nuestro país más de 32.000 nuevos casos.